definitivamente. Sí, definitivamente. Es una pena, verdaderamente. Adorable, Marta. Muchas gracias. Como siempre, es admirable. Tú estarás muy fatigada, ¿verdad? Sí, un poco. Bueno, entonces ustedes os van a perdonar. Buenas noches. Muchas gracias. Perdón, Señorita, me tomo la libertad de ofenderle este humilde obsequio que... Señorita, usted perdone que me tome la libertad de ofenderla este humilde obsequio admirativo y primaveral con motivo del infausto acontecimiento de su retirada. Caballero, está usted confundido. Yo no soy la artista. Ya lo sé. Usted es Lupita, su mamuachel. ¿Entonces? No quito ni una coma. Estas flores son para usted. A mí su señorita no me dice nada. ¿Qué tío más alado? Me gusta usted una atrocidad. Permítame que la mire de cerca. ¿Soy miope, sabe usted? Soy Eibarreza. Nada, Zenaida, deja abandonarla de pronto a un público que te quiere y te mima como a nadie. Ya sabes usted por qué lo hago. Tratándose de mi hija, todos los sacrificios me parecen pocos. Eso no me convence, Marta. Se puede ser una buena madre sin necesidad de dejar de ser artista. No son cosas incompatibles. Y menos en tu caso. Tú tienes medios suficientes para que a la nena no le falte nada. Le voy a decir a usted la verdad. Me he reconciliado con mi marido. ¿De modo que él tiene la culpa? Sí, señor. Ha puesto como condición para volver a casa y comportarse como es debido que yo deje el teatro. No quiere que sea actriz. Ah, vamos. Lo que quiere es que te dediques a cuidarle la casa y le tengas preparadas las zapatillas para cuando él llegue cansado de sus golferías. Lo demás no tiene importancia. Por lo visto, en estos meses que te tuvo abandonada, ha dado un cambio completo. Ay, lo digo, pero dice usted en un tono como para desanimar a cualquiera. ¿Es que no le crees que es capaz de regenerarse? Sí. Se han visto casos más difíciles, no cabe duda. De todos modos, yo cumplo con mi deber. No quiero que mi hija pueda represarme el día de mañana que no hice todo lo posible por retener a su padre. ¿No le parece a usted? Ojalá tenga razón. Yo me alegraría por ti con toda mi alma. En fin, ya sabes que estoy a tu disposición como un amigo de verdad. Y como empresario, si piensas en volver, me darías una alegría. Muchas gracias, don Román. No, no tienes tu cara de cara. No. Esta corbata es poco seria. La situación requiere una cosa más severa. Dame otra, tú. Sí, como no la pinte, es la única que han dejado fuera. Pero, hombre, ¿cómo no se te ha ocurrido sacar la ropa antes del embargo? No, no me dieron tiempo. Gracias a que pude conseguir que le dejara una muda y un traje. Descerraje usted el armario si quiere. Bueno, menos mal que esto se acaba pronto. La cosa se estaba poniendo fea. ¿Pero está usted seguro de su mujer? Si le falla, le veo veraneando a la sombra. No te preocupes. Verás cómo esta vez se sacude la pasta. No sé, no sé. Le conoce a usted demasiado bien. Yo no soy muy blanda, tonto. Es cuestión de camelarla con habilidad. Ah, para eso le pinta usted solo. Hoy mismo saldremos de apuros. Y digo saldremos porque tú estás tan expuesto como yo a dar con tus huesos en la cárcel. Ya sé que me tiene usted en sus manos. Por primo, porque para lo que he sacado, de bastante me ha servido dar la cara por usted. Vamos, hombre, no te quejes. Reconoce que no ha salido tan mal librado. No, así me luce el pelo. Pues a lo hecho, pecho. Bueno, y me voy a largar. Que no quiero hacer esperar a mi mujercita en el día de la reconciliación. Estoy citado con ella a las dos. ¿Qué hora es? Puesto cocido, ¿eh? No, hombre. No, no, es que no me gusta. Si me pones cocido, me voy a comer a un restaurante. ¿Brindamos? Brindamos.
como esta vez salgo adelante. Eso es lo que hace falta. Pero acuérdate de lo mal que te han ido siempre los negocios. Esta vez no puede fallar. Tengo atados todos los cabos. Siendo así... ¿Qué te parece bien, verdad? Hombre, a mí me gustaría más que trabajases en una cosa segura. Pero si tú lo ves eso tan claro... Yo lo que quiero es que ordenes tu vida. Lo malo es que de momento no sé si voy a encontrar la cantidad que necesito. ¿Cuánto necesitas? Pues mira, para arreglar mi vida y asegurar la libertad de movimientos, yo calculo unos 30.000 euros. ¿30.000 euros? Hace cargo que el negocio es de una gran envergadura. Sí, pero 30.000 euros es una atrocidad. No, no veo por qué es una atrocidad. Bueno, tú quieres ayudarme, ¿verdad, Marta? Si solo fuera por mí, no lo dudaría un momento. Pero tengo que pensar en la niña. ¿Qué tiene que ver? Tú sabes que no tengo más capital que el que he podido ahorrar pensando en ella. Y ahora ya no tengo ingresos de ninguna clase. Pero hazte cargo de mi situación, Marta. ¿Cómo quieres que me rehabilite si no encuentro apoyo en nadie? Pero si es que no puedo, Eduardo. Convéncete. Aquí tendrás tu casa. No te faltará nada. Pues sabes lo que te digo. Que puedes quedarte con tu casa, que maldito lo que me interesa. ¿Te habías creído? Pero Eduardo... Hemos terminado. Ya tendrás noticias mías. Daba el corazón que nos faltaba un céntimo. No quieres saber nada. Tenías tu razón. ¿Y qué va usted a hacer? No sé. ¿Y cree usted que me voy a aguantar con ir a la cárcel sin haber sacado nada de provecho? Si a una persona decente, si no le hubiera hecho caso a usted. Me tiene usted que sacar de este lío. Por las buenas o por las malas. Lo que hay que hacer es resolver. No veo más una solución que mi mujer. Ella puede proporcionarme dinero. Pero si no le da la gana de soltarlo. Se la puede obligar. Hace tiempo que me está rondando una idea. ¿Cuál? Claro que es un poco peligrosa. Pero caray, si no hay otro remedio. ¿Pero qué? Y esta sí que no falla. Nada, no hay más remedio. Vamos, y me esperas en el bar. Tengan compasión de este pobre impedido, hermanitos, una bendita limosna. Tengan compasión de este pobre impedido, hermanitos, una bendita limosna. Tengan compasión de este pobre impedido, hermanitos, una bendita limosna. Necesito hablar contigo. ¿Cuándo? El cielo se lo premie. Cuando usted quiera, a su disposición, ya lo sabe. Esperarme todos en tu casa, ya dentro de una hora. Que Dios le conserve la salud. Ya he hablado con el quimpié. Él te dirá. Que Dios te lo pague. Me parece que ha caído a su tanto. ¿Qué te ha dicho? Que quiere darnos. La cuestión de falta. Es igual, ya sabes que este paga bien. Vaya con Dios, doña Elvira. Adiós, señorita. Se quedaría dormidita enseguida, antes que pensar. Cerró el ojo como un marmota. Voy a darle un beso.
¡Josefa! ¡Josefa! ¡Venga pronto! ¿Dónde está mi hija? Si solo hace un momento... ¿Dónde está mi hija? ¿Qué ha pasado aquí? No llore. Usted tampoco oyó ningún ruido, ni notó nada extraño en la casa hasta que le cargó la señorita. No, señor. ¿Sospecha usted de alguien? No, señor. Vaya a la comisaría y que venga un oficial. Sí, señor comisario. ¿Y usted, señora, tampoco sospecha de nadie? ¿De alguien que pueda interesarle este rapto por cualquier motivo? Sí, de mi marido. Descuide usted. Hasta luego, señor comisario. Tú, un servicio urgente. Entonces Javier no ha venido por aquí, pero... No, señor. Desde que le embargaron no ha vuelto a poner los pies en esta casa. ¿Y cuánto tiempo hace que le embargaron? Pues hace 4 días. ¿Y usted no ha vuelto a saber nada de él? No, señor. La niña inyectada es hija de la célebre artista Marta Vélez. Es robusta. Tiene 2 dientes, ojos negros y pelo rubio. Llevaba ropa de color de rosa. Se suplica que pueda proporcionar alguna noticia que se dirija a la dirección de seguridad. La desgraciada madre ha ofrecido una espléndida gratificación. ¿Necesita algún detalle más? No, no hace falta. Se ha comprobado su inocencia. De modo que por ese lado no hay que hablar más. Dispense usted las molestias que se le hayan ocasionado. No tiene importancia. Pero dígame, ¿no hay ninguna pista, ningún medio posible de encontrarla? Por ahora, no, señor. Usted comprenderá mi interés, mi angustia. Aunque separado de mi mujer y padre. Y esto para mí ha sido un golpe terrible. Es natural, me hago caso. En fin, yo quisiera hacer algo. ¿Le parece a usted que ofrezca un premio? No lo creo, no pierdo la esperanza de que la encontremos pronto. Total, solo hace 5 días desde el suceso. Bueno. Adiós, señor juez. Y hagan todo lo posible. Así lo haremos. Adiós. Encantado. Bueno, ya estamos fuera de peligro. ¿Qué ha pasado? Que han picado como unos merluzos. Olé. Entonces no nos molestarán más si veras cómo me ha tratado el juez. Íntimos amigos. Hasta he ofrecido una gratificación al que la encuentre. ¿Y se la ha tomado? Afortunadamente no. No llevaba más que 2 duros en el bolsillo. Lo mejor es que dejemos pasar unos días para que la gente olvide eso. Después trasladaremos a la chica a otro sitio. ¿Cómo está con el 100 pies y los otros? ¿Has ido a verla? Sí. He estado hoy y he mandado que la cuiden bien porque la higiene dejaba mucho que desear, ¿eh? ¡Esas bestias, hombre! Lo dicho, dentro de unos días irás a recogerla. Ya te diré yo dónde tienes que llevarla. Pues le pone anónimos a mi mujer y suelte la pasta, le devuelve el rojo. A ver si me haces unas buenas muletas, ¿eh? Sí, sí, hombre, sí. Cuida, que quedarás contento. No te digo que andarán solas, pues no cacerás. Pero desde luego serán magníficas. Bueno, adiós. Oye, gracias. ¿No te he dicho ya que no me mezcles nunca el Lucky con el Habano? Es una combinación que no tiene éxito. Hombre, yo creí que siendo partagás... Pero, ¿estás segura de que es legítimo? Del casino de Madrid, nada más. ¡Cántate buenas! Buen sitio has afanado hoy. Este te ha agarrado un entierro de primera, de lujo. No será todo cera. Hoy se adulteran hasta las pompas fúnebres. Yes,
hombre, ya era hora. Ha estado de viaje. No me ha sido posible venir estos últimos días. Y como sabíamos que la niña está en buenas manos... ¡Hola, Lorito! ¿Y la niña? Tan fresca. Ha aumentado de peso desde la última vez que la vio usted. Come más que un sabañón. 36 pesetas de harina láctea lleva a gastar. Como usted mandó que la cuidara, la usemos bien, no se ha reparado en gastos, ¿sabe usted? ¿Y dónde está? Ahí tiene la Pequi. Hemos procurado rodearla de las comodidades propias de su clase y demás circunstancias agravantes. Esto es lo que más la distrae cuando está preocupada. ¿Usted cómo le gusta? Además, la cama es de balanceo, mire. Pero, hombre, que la vas a matar. ¡Ah, no, señor! Si la dormimos así todos los días. Bueno, vamos a hablar de lo nuestro. Vengo a llevarme a la Peque y a arreglar cuentas. Y aquí tenéis lo vuestro. El caso es que la Peque ha estado aquí 10 días. ¿Y qué? ¿No está bien así? Regular, nada más. ¿Pero es que me vais a tomar el pelo? ¿Qué formalidad es esa? Separe usted el carrito. Si no le conviene, nos quedamos con la niña y en paz. Precisamente le he tomado yo cariño. En invierno y desnudita le he calculado 15 pesetas diarias como mínimo. No quiero discutir con vosotros. Toma, pero asunto concluido, ¿eh? Por mi parte, cancelado. Y por la... No le extrañe que este no le diga nada. Ya sabe usted que es sordo mudo de oficio. Y se calla para no desentrenar. ¿Capaturar? Por no llevarla en brazos. Sí, claro. ¿Y si llora con el vaivén? No, por eso no hay cuidado. Ya sabes que el traqueteo la adormece. Veo que está usted en todo. Tiene respiradero. Y si usa usted, le echamos un poco lechuga para el viaje. Ya sabe usted dónde nos deja. Pasadlo bien, don Antonio. Déjame en paz, imbécil. Nada, hombre, nada. Grullos sobran. Lo que hace falta es vista para vislumbrarlos, nada más. Pues mira, búscalos tú, ya que eres tan despejado. Vaya, ¿quieres apostarte algo a que antes de 5 minutos se descuma un pardillo? Hombre, eso es mucho decir. Señálame un peatón, el que tú quieras. Vamos a ver si es verdad que hay crisis de panoli. Anda, esas dos monjas. Dejan pasar, clero. ¿Y ese menú de la maleta? Fíjate, va a dar asustado que no sabe dónde pisa. Seguro que ese de la maleta la ha afanado. Pero debe ser novato en el oficio. Oye, ¿quieres que veamos lo que lleva dentro de la maleta? Venga, ¿qué hay que hacer? Ponte a mi lado. Policía. A ver, amigo, ¿qué lleva usted ahí? ¿Cómo? Pues le diré. Ya lo dirá usted en la comisaría. ¿Pero por qué? Allí se lo explicarán. Oye, tú, déjame la estilográfica. ¿Has visto? ¿Visto? Regular. Anda, vamos. Suelta esa correa. Un momento. ¿Tú qué prefieres? ¿Lo de dentro o lo envolvente? Pues yo la verdad preferiría la maleta por ahora y las moscas. Siempre darán 10 duros. Bueno, pero no te vuelvas atrás, ¿eh? Pues duerme yo.
ustedes. Que se dejaban ustedes la maleta. Qué idiota, pero no la llevabas tú. Yo creí que la llevabas tú. Muchas gracias, señora. Las gracias a que yo salí en este momento. Hay tanto maleante en este Madrid. Muchas gracias, señora. ¿Qué hacemos con esto? Tirar a la obra. No seas bestia. Esa criatura se nos va a morir aquí dentro. No importa, déjala ahí, garrea. Oye, tú mira, vete a una lechería, que te den un poco de leche y la subes a casa. A lo mejor es pero tanto cerrada. Bueno, pues que la abran para ti. Pues la pintas, anda, anda. ¿Pero de dónde, criatura? Ya te contaré. ¿Tú entiendes de poricultura? ¿Pero qué dices? Agarra la maleta. Anda. A seguir bien. El dueño me hace los cheques. Servidor, ¿qué deseas? Soy el administrador del asilo de San Hermógenes, ¿comprende? Mucho gusto. No estamos contentos con el proveedor de leche y estoy buscando a ver, pero es tan difícil. Yo le aseguro a usted que aquí la leche es pura. ¿Cuántos afilados son? 200 chiquitines, una bendición. Pobres criaturas. Pruebe usted la leche de esta casa, estoy seguro de que quedará satisfecho. Si tuviera la bondad de dar muestra para analizarla en nuestro laboratorio. Ya lo creo, con muchísimo gusto. ¿Cuánta quiere usted? Muy poquita. Con un litro es suficiente. Un momento, voy a sacar la leche del dentro. Pero oiga usted, que esta no es igual. Hombre, por ser igual, es igual. Una calle solitaria, una maleta abandonada, un llanto infantil que partía el alma, y aquí me tienes convertido en cabeza de familia sin comerlo ni beberlo. ¿Y qué no la has llevado a la comisaría? ¿A la comisaría yo? Ah, sí, 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 claro, claro. La sorpresa, ¿sabes? Pues tienes que llevarla enseguida. ¿No ves que puede comprometerse? El caso es que tenía una ocupación urgente. Mira, ya la llevaremos. ¿Eh? Vamos a dejar ahora allí la niña porque tengo el brazo dormido de tanta maleta y tanta niña. Anda, échala ahí. Pero hay que abrigarla con algo. Sí, con mi cuero. Esa niña tiene hambre, no hay más que verlo. Sí, ya me han dado a un amigo, a un compañero de negocio, ¿sabes? Por un poco de leche. No estará de más darle un pisco labis antes de abandonarla a su suerte. Ya podía estar de vuelta ese compañero tuyo. Sí, claro. Tú, acompáñame. A ver si viene ese pedazo. Este tío no tiene complicaciones. Ha dejado la botella en mi casa y se ha largado. Qué carota.
Bueno, ¿y cómo le vamos a dar eso? A ver cómo te las arreglas, porque vamos, biberón supongo que no tendrás tú. No, yo ya bebo en vaso. Ven por acá. Sí. Ya no veo nada que pueda servir. No te molestes, ya tengo biberón. Ten. Pero le vas a dar la leche, hombre, de lujo de recursos. Pero hombre, no, que así le puede hacer daño. Tú calla y observa. Fíjate bien. Un cuentagotas. Pero se la vas a dar gota a gota. Gota a gota. Biberón, pulp. Vale, vamos. Ahora verás. Trae. Ni lo sueñes, hombre. ¿Cómo que no? No, hombre, quita, déjame a mí. Anda, rica. Toma. Anda, guapa. Toma, toma, que está muy bueno, muy bueno, muy bueno. Anda, rica. Atiza. Pero si no tiene agujero. Tú quita la goma. Toma, guapa. Toma, a ver así. Toma. Que no quiere, hombre. Toma. Estaba visto. Pues no la vamos a dar judía. Ni otra cosa. Lo que pasa es que no tiene hambre. Lo que voy a hacer es ir a comprar un biberón. Lo que tienes que hacer es llevártela ahora mismo de aquí. Déjala un momento y vamos a ver lo que hacemos. Vamos, tú ven aquí. Esta niña es un compromiso. Hay que deshacerse de ella. Tú no sabes lo difícil que es deshacerse de una niña. Llévala incluso. ¿No te da lástima? Hombre, sí. Algo duro se me hace, qué remedio. Pero no querrás que ponga una sucursal de la gota de leche. Podríamos tenerla aquí hasta ver si la reclaman. La verdad es que hay padres que deben tener el corazón de porla. Mira que dejarla dentro de una maleta. Igual que si fuera una camiseta. Si yo pudiera quedarme con ella. Vamos, anda. Tú no has nacido para Nurse. ¿Qué ibas a hacer tú con una niña? Hombre, procuraría hacer de ella una gran artista. La enseñaría música, canto. Pues sí que es un porvenir. Con que aprenda a defenderse de la vida, le sobra. Mira, mira cómo le gusta. ¿Verdad que a ti te gusta la música? Sí, pon la manita así, ¿verdad? A lo mejor resulta una gran artista que se hace célebre cantando mis obras. Y ganamos los billetes como el agua. ¿Quieres tú tocar, pequeña? Mira, se hace así. No, aquí. Mira, te la voy a marcar en la tecla y en el papel. Anda, vamos a hacerlo otra vez. No, así la manita. Vale, vamos a ver. No, aquí. Mira donde te marqué antes. Lo mismo que aquí. ¿Te fijas? Y si no, vamos a hacerlo de este otro modo, a ver si lo aprendes mejor. Mira, esta piedrita es el do. Esta rayita, el re. Este puntito, el mi. Esta crucecita, el fa. Este redondito, el sol. Pero otra vez. Es que papá habla así, tonto. ¿Nos quieres dejar en paz? La tonta es ella. Men. Acusica. Feo. ¡Brillante, estúpido! Estate quieta que te voy a sacudir. Maritere, que te zumbo. ¡Que te zumbo! Bueno, basta. Mira, ¿lo ves? No te vuelvo a dar mención hasta que seas formal. Además, tengo que salir. ¿A dónde? A buscar un poco de dinero. Qué buena hora le falta a nosotros. ¿Y si traes dinero, me compras un abrigo y unos zapatos? Claro que sí, Rita. Y una muñeca.
El editor ese de que te hablé me compra la obra. Bueno, ¿y qué? ¿Cómo que hice? Que se la vendo. Vamos, anda, déjate de chuflas. Nada de chuflas. Dentro de un rato estoy citado con él. Lo que estás es calado del todo. ¿No comprendes que esa obra va a armar un escándalo en cuanto se estrene? Que al venir a tu lado va a ser un burguista. Pues no tengo otro remedio. ¿Quieres estarte quieta, Peque? Hay que ponerse en la realidad. Estoy harto de ir de un lado para otro con la obra debajo del brazo sin que me escuchen siquiera. Si este individuo logra que se estrene, por lo menos me habré dado a conocer. Ya lo creo. Te habrás dado a conocer como campeón de hacer el canelo. Ya ves cómo estamos. Yo no tengo una lección. Uno trabaja hace mucho tiempo. Hemos agotado los últimos recursos. Y esta situación no se puede prolongar. De modo que me voy a ver al editor. Hasta luego. ¿Qué quieres, guapa? No me llevas contigo, papá Esteban. No, hoy no, Rita. Déjame que tengo prisa. Ven acá, cielo. Siéntate aquí. ¿Por qué está tan enfadado papá Alfredo? Pues porque le da vergüenza ser tan primo. ¿Y qué es ser primo? Pues trabajar para que gane otro. ¿Y papá Alfredo hace eso? Hija, sí. ¿Quién es el efecto? Oye, ¿tú eres primo? ¿Yo? ¿Y un pedazo? Entonces enseñale a papá Alfredo que me vea. No es posible, hija. No se puede hacer carrera de él. Pero no te apures, que yo ya buscaré la manera de vengar. Salud en plurima. Hola. Salud en plurima. Hola, Pitucha. ¿Qué me traes? No seas maleducada. Esto no se pregunta. No se pregunta, pero se trae. Mira qué rica niña. Llegas que ni llamado. Tenemos que hacer. Nada, me cargo yo con el muerto, ¿no? Estaríamos frescos. Pero es que 500 pesetas no es dinero. Pues vaya usted a otro lado. Yo no puedo darle más. Tengo que pagar una contribución. Este despacho me ocasiona gasto, ¿gato? Y yo no trabajo, por amor al arte. ¿Y hay? Un señor extranjero y un intérprete de hotel desean verme. Que pase. Pasen, señores. Bueno, joven, usted dirá. Yo no puedo. Venga. Bien, estas pesetas. Otra vez. Si usted lo pasa yo. ¿Usted es líder? Así le traigo. Es un empresario de Frankfurt que decía comprar una obra lírica española. Muy bien. Siéntense ustedes, señores. Siéntense ustedes. ¿Usted dirá? No comprenda. De español ni golpe. ¿Sí, no? Ya. El señor decía saber si usted puede proporcionarle alguna obra española para su teatro de Frankfurt. A ningún sitio puede venir mejor que aquí. Precisamente tengo una verdadera maravilla de un compositor joven que promete mucho. Verá usted. No comprenda. ¿Camelaz en composición España picando su mendagen? Ya. Vea usted. Staff pastizar en Rachmagen, Pechetunden, Disalken. Ya. Puede verla en el piano. Señor, no falta nada más. Venga, venga usted.
qué tíos estos alemanes. Tienen unos caprichos. Mira aquí una ópera. Bueno, ante todo, ¿qué voy ganando yo? No trabajo de bóvil y bóvil. Menos se arreglaremos. Ya, no señor. La formalidad ante todo. ¿Cuál va a ser mi comisión? Lo corriente, el 5%. Es poco. El 10. No, de ninguna manera. ¿Qué barbaridad? Cárguese el usa ese. Bueno, ya hablaré la crema. ¡Lai! Vejatorio empijando. Dice que la compra, que le dé precio. A fine. Dígale que 7.000. Coine Blumestrop. Yo, Garnitz, compositor en Olympicus. ¿Qué dice? Que ni que fuera un compositor olímpico. Mich parme verboten auf. Dice que 5.000. A fine. No puedo. Se la tengo vendida en más al empresario de la Vélez. No compa. Dígaselo. Cartofen empresario un Vélez. Deutschen. Ha picado. Gresen un Hund, con Fagmote. Y ahora volverá con su socio a estudiar la partitura. Dígale que está en su casa. Muchas gracias de tu parte. Auf Wiedersehen. Ich habe einen Vater. Le he dicho que espere en la calle. Bueno, mi comisión. Vuelvo otro día. No, ahora mismo. Afine, amigo, afine. Tome. El 10% de 7.000 son 700. Afine o escandalice. Que me queda muy poca ganancia. Me ha sacado la obra regalada. ¡Afine o escandalice! Tome. Y no lo olvide, amigo. En los negocios seriedad y afinar mucho. Este talón está falsificado. ¿Cómo? ¿Pero qué dice usted? Que Elena está estafado, señor. Diríjase a la policía. ¿Al habla? Sí, soy yo. Sí. Ya lo leí. Un timo muy ingenioso. ¿Lo cree usted? Comprendo que a usted no le haya hecho gracia. Se me ha ocurrido que aprovechando la publicidad que le ha dado a la obra el timismo, la estrene usted. ¿Qué cosas tiene? Le advierto que es muy buena. Se la voy a enviar. Este pasaje es muy bueno. ¿Sabe usted que creo que va a gustar la obra? Canto. Realmente magnífico. ¿Y no sabe usted todavía quién es el autor? No. Tal me dijo que es un muchacho joven desconocido. Ha quedado presentármelo. Es curioso. No sé por qué siempre se tiene la idea de que el autor de una obra de arte ha de ser un hombre bueno, agradable, guapo. Sí. Y se equivoca uno muchas veces. Fíjate la cantidad de adjetivos que figuran entre los genios. Beethoven, Nietzsche... En cambio, es muy frecuente que los guapos sean tontos o malas personas. También es verdad. Por cierto, y a propósito de malas personas, ¿había el día tu marido? Sí, ya sé que ha salido de la cárcel. ¿Se ha vuelto a molestar? No,
Hasta ahora no. Le tengo miedo. Le digo a usted que no sé cómo vivir. Entre la angustia de haber perdido a mi hija sin saber qué ha sido de ella y la amenaza constante de ese miserable. Oye, tú, no te vayas a las listillas. Apresúrate a mirar las cartas de tu compañero, que para ver las tuyas ya tendrás tiempo. Eso será en tu pueblo, pero como yo te vuelvo a ver echar una pestaña a mi lado, te meto 7 bastos en la cabeza, basto a basto. No me asustes, maño, que luego no puedo dormir. Me insomnias. Oiga, tranquilidad, amigo. Aquí hemos venido a pasar el rato. Bueno, me voy un momento a la esquina por cerillas. Vete y no vuelvas, que me está secando. Yo puedo venderle 10 gramos al precio convenido. ¿No puede ser menos? Ya le he dicho antes que no. ¿Y lo tiene ahí? Sí, este lo tiene. ¿Usted tiene ahí el dinero? Sí, aquí está. Bien. Vámonos a la calle. Es más prudente. En cualquier parte menos aquí. Mira, mi madre. Ahora le cazamos, quiera o no quiera. Vamos, hala. ¿Para mí que se ha visto pasar a la serie? Nada, hombre. A la fuerza. No, hijo, ni que fuésemos ingleses. ¡Qué nena más rica! Tienes una copa pagada en el bar del Chirri de hace 3 meses. Dejarnos, hombre, que hoy no podemos. Vamos, ándalo, vais a despreciar. Que no es desprecio, hombre. Nada, tomáis una copa con nosotros como 2 y 2 son 5. Pero, hombre, vale, vale. Vamos, vamos. Pero, hombre, si es que no bebemos. ¡Qué barbaridad! Desde que están metidas Murcia tiene más formalidad que un cenobita. Además, este no es sitio para la chica. Claro, hombre. Si queremos, ahora no nos ganan ni la susurina. Oye, tú, traes una ronda. Pero, hombre, a la vez que tenéis que comprender. Hola, Peque. Vaya, hombre. Oye, qué mona viene de ti. Muy mona, pero no tocarla, que trae un traje bueno. ¡Ay! Oye, tú, ¿qué le pasa a la Peque que muere? No, hombre, nada. Si es que me ponen unos trances. Figúrate tú que hemos pasado por el tío vivo que tiene instalado el Pecas en la plazuela del Gilimón y se ha empeñado en llevarse un cerdito a casa. ¡Vamos, niña, que me tienes groggy! ¡Caprichosa! ¡Maldita sea, si no fuera porque! Vaya, ahora sí que le hemos pido. Vamos, vamos. No llores tú, Lucero. Que ha sido en broma. Si es que tú tienes unas cosas. No sabes ser muy chida. Oye, mira, mira, mira. ¿Quieres que hagamos aquí un tío vivo? Yo sea el cerdito. El cerdito de... Bueno, yo no ando más. Venga la broma. ¡Bandidos! ¡Esto no es droga! ¡A mí no me engañáis! ¡Me lo figuraba! ¡Sinvergüenza, canalla! Hombre, me parece un poco fuerte el procedimiento. ¿Qué querías? ¿Le enviase a los padrinos? ¡Tú, Toto! ¡Empieza! Arturito fue a la escuela para aprender. Le acompañaba a su abuela, pues solo no pudo ir. A la escuela corre, vuela, la arrastrando por su abuela, que lo ha llevado a la escuela para que aprenda a escribir. A la escuela corre, vuela, arrastrado por su abuela, llevado a la escuela para que aprenda a escribir. Cuando el maestro lo examina, no conoce ni la A. Y en la cartilla no adivina cómo va a escribir papá. Todo ríe en el amo, mostrando la última muela al mirar como cuando trata de leer.
Lo bruto que se administra se da urbanidad. No puede ver cosas finas, es una calamidad. Por mucho que ya le duela, todos dicen en la escuela, hay un regalito, abuela, que nos quita usted la gana. Aplicándole la suela, chicos, maestro y bedel, los devuelven a su abuela cuando ya están hartos de él. Y así terminó la escuela, bebecito fue la suela, y ahora lo aguanta su abuela, que en brazos se lo llevó. Y así terminó la escuela, bebecito fue la suela, y ahora lo aguanta su abuela, que en brazos se lo llevó. Oye, tú Toto, toca una carioca para que baile la. De ti, a ver si me vas a olvidar. Yo no sé lo que hacer, si no puedo vivir, si no quiero estar. Mira, mujer, que en tu pasión todo te dicho me perdí. Mira, mujer, que el corazón se me escapa cuando te ve. No sabe mi amor, yo quiero amarte toda mi vida. La tarde que yo me muero si no me guarda tu corazón. Y no podré vivir más. ¿Qué le pasa a ese hombre? Pues que ha tomado dos copas de más. Dos copas dobles de coñac, tú. Ya son cuatro. ¿Por qué dicen esto de ti? ¿Por qué me mira? Buenas. Anda, Petaneque, ven acá. Oiga, ¿usted es que mancho? No sé si manchará. Lo que sé es que está usted borracho. Eso vamos a verlo, ¿eh? Ahora mismo. Deja, hombre, no ves cómo está. Cuando se le pase la mona, ya arreglaremos este asunto. Sí, hombre, sí, cuando usted quiera. Entendido. Policía. A ver, amigo, ¿qué lleva usted ahí? Pero... Le diré. Ya lo dirá usted en la comisaría. Oiga usted, ¿sabe usted quién es ese? ¿Quién? El que me robó la niña. Estoy seguro. Y esa que estaba aquí, le dije. Sí, sí, ese es el que me robó la niña. Y esa Peti no tendrá más de 4 años. Esa es su hija. Pero es posible. Vamos a irlo. Oye, no le digas a papá Alfredo que hemos estado en este sitio. ¿Por qué? Porque no quiero.
Ay, don Román, que vaya más deprisa. Lo veré enseguida. ¿Cómo quiere que tenga calma? De todos modos, no conviene que hagas muchas ilusiones. Buenas tardes. Muy buenas. Por aquí, y hagan el favor. Es para mí un gran honor. Pero siéntense, hagan el favor. No, muchas gracias. ¿Lo sabe usted, una niña recogida o adoptada? Sí, señor. ¿Qué edad tiene? 3 años y medio. Rubia, con los ojos oscuros. Sí. ¿Cómo llegó a su poder? Un amigo mío la recogió en la calle. ¿Cuándo? En marzo, hará 4 años. Es ella, don Román, no hay duda. Es ella. Calma, hija, calma. ¿Y la niña? ¿Dónde está? Está en la calle. Ya. Ven adentro. No quiero. ¿Por qué? Porque no quiero. ¿Pero por qué? Porque papá Alfredo me dará música de solfeo. ¿De solfeo? ¿Te doy un capón debajo del pelo? Anda. Pero es posible. Ya lo ve usted. Oye tú, ¿qué es esto? Arrea. Nos hemos quedado sin peca. Thank you.
hijo, no se triunfa gratis. Claro, claro. Ya te irá usted acostumbrando, porque afortunadamente tendrá que soportar esto muchas veces en su vida. Muy seguro lo dice usted. A lo mejor hasta flauta por casualidad. Quedaba así. A ver si vas a dudar tú ahora de que tenemos talento. Bueno, que nos dé pronto otra obra y me voy porque no quiero ser un pelmazo más. Ni nosotros tampoco. Adiós, Marta. Adiós. Que sea enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, don Román. Hasta ahora. Adiós, cariño. Adiós. Oye, ¿me puedes prestar 5 duros para un amigo que está en un apuro? Sí, hombre, sí, toma. Adiós, carísimo. Ah, déjate de bromas. ¿Qué te pasa? ¿No estás contento? ¿Cómo quieres que lo esté? ¿De qué me sirve haber logrado esto si no puedo tenerte a ti? ¿Qué quisiera yo si no que fuera posible? Si tuviera otros motivos, te querría por gratitud. Has sido más que un padre para mi hijo. Pero ya sabes mi situación. ¿Por qué no te decides a divorciarte? Tú tienes la razón. La ley te ampara. No sabes quién es mi marido. Sería capaz de matarme, de llevarse a la niña. ¿Qué sé yo? Pues ya ves si es para estar contenta. Tienes que estarlo. Es verdad. Más vale no pensar en estas cosas. Claro, hombre. Y esta noche menos que nunca. ¿Quieres que para celebrar el éxito cenemos juntos? Bueno, pero en un sitio tranquilo. Pues date prisa. Te espero fuera. Te digo que no ha salido aún, hombre. Vamos a esperar. ¿No se habrá ido por otra puerta? No, hombre, no. Ahí está. No vale la pena. Primer teléfono y llámala. Luego vienes y me esperas ahí en la puerta. Y si acude al teléfono, ¿qué le digo? Tú llámala y no te ocupes de lo demás, idiota. Una docena de ostras, fiambres, frutas y una botella de pomerín. Está muy simpático esto, ¿verdad? Sí, muy agradable. Aquí no nos darán la lata. Pero yo creo que no tardará mucho tiempo. Siempre estoy temblando por la niña. Estará dormida como un leño. No te preocupes. ¿Sigue con la costumbre de meter un brazo debajo de la almohada? Sí, siempre. Y el otro bracito por fuera de la sábana, ¿verdad? Eso es. Si fuera supersticiosa. Si lo fuese, hubieras mandado a retirar la sábana. Señora, la llama al teléfono. ¿A mí? ¿Es usted la señora Matabeles? Sí, pero... ¿quién sabe que estoy aquí? No lo sé, señorita. Bueno, está bien. Es raro. Voy a ver. Hola, gran hombre. Ya sé que ha tenido un éxito tremendo esta noche. No se habla de otra cosa. Que sea enhorabuena. Muchas gracias. ¿Qué, a tomar un pisco labio? Sí, ya lo ve usted. Muy bien, hombre. Bueno, le dejo a usted que veo que está acompañado. Me alegro mucho, ¿eh? Muy agradecido. Cobarde. Canalla. Ah, no
Chiquillo. Ahora verás por meterte donde no te llamas. ¡Por Dios, Eduardo! ¡Quita! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Vete a tu casa ahora mismo. ¿Pero qué vas a hacer? Anda, vete. Sí, hombre, sí. Tú di a todo que no. Pero sí he confesado. Pues a pesar de eso, tú di siempre que no. Hazme caso. Pero hombre, si es que no sé mentir. Yo tampoco, hablaba en general. ¿Has pedido cambio de galería? Aún no. Estás más enterado que yo. Ha leído tanto uno. ¿Eres tú, Ávila? Tú aquí de visitante. Será la primera vez que entras en esta cárcel por tu gusto. Avisaré a los compañeros para que no crean que te has escapado y les diré que se abrochen. Me ha engañado usted, amigo. No sabía que tuviera usted estas amistades. Se ve cada cosa. ¿Con que esos eran tus negocios? Ahora comprendo. Sí, hombre, sí. No quiero seguir ocultándote nada. He estado en este hotel muchas veces. Pero te juro que desde que me oí llamar por ella Papá Águila, decidí no volver más. Muchas veces he estado a punto de contártelo todo. Pero no lo he hecho por temor a que ser amigo mío. Ya eres embuchado. Bueno, bueno. ¿Y ahora qué piensas hacer? ¿Qué pienso hacer? Don Román me ha nombrado cajero de su empresa. Ya ves si soy de confianza. ¿Cómo está de ánimo? Hombre, francamente, como para asistir a un festejo no está, la verdad. ¿Pero será posible que condenen a un hombre que hizo eso sin querer? La justicia no sabe que lo hizo sin querer, hija. Lo único que sabe es que se ha confesado autor de un homicidio. Sí, pero en defensa suya y de la señora. Entonces usted es pesimista. Tengo la impresión que me ha dado el abogado. No sé cómo he podido resistir esta tragedia. Cuando la vida se ensaña con una persona, no la deja así como así. Pero tú has tenido siempre valor. Y has sabido sufrir trances muy duros. Sí, pero ya va siendo demasiado para mí. ¿Qué me quieres, guapa? Y para mi palmero, ¿por qué no viene? Pues porque... eso es. Porque se ha ido... se ha ido a tocar el piano. Tran, tran, tran. Entonces ya no le volveré a ver más. Sí, tonta, claro. Sí que lo verá. ¿Por qué siempre está llorando mamá? Las niñas no preguntan, porque la duelen las muelas. Yo quiero saber cuánto tardará en venir papá Alfredo. 12 años y un día.
No, 12 días y un año. Vas a hacer que me enfade. ¿Puede usted decirme con qué medios contaba la víctima para vivir? Tenía negocios. ¿Eran negocios lícitos? No sé. ¿Usted si la víctima se condujo siempre en su vida de una manera regular y honrada? Sí. ¿No es más procesado por estafa en distintas ocasiones y huyas condenado a varios meses de cárcel? Nada más. Conteste a las preguntas del fiscal. Con la venia. ¿Puede usted decirme cómo tuvo lugar el crimen? Yo no sé nada. Cuando llegué ya se había terminado todo. ¿Tiene usted motivos para suponer que la víctima diese ocasión al agresor para que disparase sobre ella? No entiendo bien la pregunta. Cuando la víctima entró en el restaurante, no llevaba ningún propósito contra su agresor, ¿verdad? No, señor. Solo quería ver a su mujer. ¿Es cierto que la víctima constituía un obstáculo para que el matrimonio se consumase? Claro. Era el marido y no estaban divorciados. Nada más. Puede retirarse. ¿Jura o promete decir verdad? Prometo. ¿Cómo se llama usted? Julio Sánchez García. ¿Profesión? Camarero. ¿Conoce usted al procesado? Le conozco porque reprobé en el restaurante la noche del crimen. Responda a las preguntas del fiscal. Con la venia. ¿Es cierto que usted vio al acusado llegar al restaurante en compañía de la cantante Marta Vélez? Sí, señor. ¿Observó usted que se trataban con confianza? Sí, señor. ¿No le pareció a usted excesiva esa confianza para una simple amistad? Señor presidente, protesto de esa pregunta. El testigo no tiene que contestar a esa pregunta. Relate el testigo lo que ocurrió. No más sentarse a la mesa, llamaron a la señora Marta Vélez por teléfono. Por cierto que se le acababa de derramar el salero de la sal. ¿Cómo? Digo, la sal del salero. Ella se levantó y se fue al teléfono. Pasaron 10 minutos. Y su acompañante, al ver que no volvía, se levantó también y se marchó. Luego vi cometido un crimen. Fui allí y vi el cadáver. Luego supe que el acompañante de la madre de Lé se había declarado autor de los disparos. ¿No había nadie cerca del reservado cuando ocurrió el crimen? No, señor. Todos los camareros estábamos en el comedor. ¿No oyeron tiros desde allí? No, señor. Los reservados están distantes. Además, estaba tocando la orquesta. Entonces, nadie vio ni oyó al agresor. No, señor. ¿Pudo ser otra persona distinta del acusado? Sí, pudo ser. Nada más. Sí. ¿Tiene el acusado algo que alegar? Aunque me he declarado culpable de la muerte de ese hombre, quiero hacer constar que fue involuntariamente. Se me disparó el arma sin querer. Y sobre todo quiero protestar de las insinuaciones que se han hecho aquí acerca de mis relaciones con Marta Vélez. Esa mujer está por encima de toda sospecha. Entre esa mujer y yo no existe otra cosa que veneración, respeto y gratitud por mi parte. Que se me condene a mí, pero que el nombre de ella quede a la altura que merece. Nada más. Señores del jurado, un hombre ha muerto
y otro sentado ante vosotros en el banquillo confiesa su crimen. El señor fiscal os hablaba de agravantes que solo a vosotros os toca apreciar. El letrado defensor, a su vez, alega atenuantes que debéis pesar con el mismo espíritu de imparcialidad. No os corresponde a vosotros establecer la cuantía de la pena, solamente contestar a esas preguntas claras, terminantes, que figuran en el veredicto que se os va a entregar. Solo me resta haceros presente que representáis a la justicia y que ella espera de vosotros un fallo con arreglo a conciencia. Se suspende la vista para que el procurado pase a deliberar. No puede ese hombre. Es inocente. El asesino soy yo. La sala acuerda acceder a la petición. Hable usted. Me llamo Antonio Reyes y maté a ese hombre porque me dominaba. Yo era una persona honrada y él hizo de mí un ladrón. Me obligó a robar a su propia hija, a vender, a estafar a la gente. Yo le odiaba a muerte, pero le tenía miedo. La noche del crimen fuimos juntos al restaurante. Esta es toda la... Que hagan de mí lo que quieran. Me da igual. Señor presidente, en vista de las declaraciones de este individuo y ante la gravedad del caso, solicito la suspensión del juicio. Silencio, que va a hablar mi jefe. Brindo porque el próximo estreno de este musicazo sea un triunfo igual al que obtuvo el año pasado con su primera obra. Porque se confirmen las esperanzas que todos tenemos puestas en su talento y porque gane mucho dinero para haber realizado muy pronto lo que él sabe y yo también sé. Muy bien, muy bien. Pues ya no lo sé. Las niñas no saben nada. Tú come y calla. Como no sé, acaso no se van a gastar. Está muy bien aquí. Ah, muy bien. No, pero no sale. Oiga, qué joven. ¿Qué le pasa a usted? Pues que no veo claro. Ya sé que es usted miope. No, digo que no veo claro este asunto, porque aquí todo nuestro. ¿Y qué es lo nuestro? Pues me gusta usted un disparate negraza. Y no me ha pegado. Entonces, ¿eso de qué es usted iba a rezar? Lo decía para citar, su primo. ¿Ah, sí? Pues mire, yo tampoco soy miope. Para que vea.